Buen día, amigos. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo, acompañándome en un video más. Quiero compartir contigo un par de hábitos que han hecho que mi mañana sea mucho más disfrutable. Despertar antes que mi familia me ha ayudado a que de alguna manera sienta que voy un paso más adelante. Más adelante de mis ocupaciones para ese día. Y así como cuidamos y regamos las plantas, quiero recordarte que tú y yo necesitamos cultivarnos cada mañana. Sé que hacer esto no siempre es fácil y dependerá mucho de la etapa en la que te encuentres. Puedo compartirte que apenas estoy retomando estos hábitos en mi vida, ya que mi hija está un poco más grande. Mientras ella estuvo pequeña, me dedicaba más que nada al cuidado de ella y no tenía tanto tiempo para mí. Sin embargo, no me arrepiento de nada. Sé que solamente me encargué de hacer aquello que me correspondía en esa etapa. Nunca antes se había pagado tanto por nuestra atención. Día a día, las plataformas crean contenido para captar nuestra total atención. Y al paso que vamos, sentarnos a leer un libro será considerado un acto de rebeldía. No tengo que pedirle a Dios que tome el control de mi día. Las escrituras dicen que Él es soberano. Él tiene el control de lo que pasa bajo el sol, de lo que pasa en la vida del ser humano. Sin embargo, mi responsabilidad es reconocerlo en cada uno de mis caminos. Mi oración cada mañana es: Señor, ayúdame. Nada puedo hacer sin ti. Y aprovechando este momento, le quiero agradecer a una de las seguidoras de este canal que me mandó este lindo regalo desde Estados Unidos. Mi hija y yo estamos muy agradecidas. Y así también quiero agradecer a las personas que han comprado Super Gracias. En verdad, muchísimas gracias por apoyar nuestro contenido. Nos acostumbramos a vivir tan deprisa y también a querer hacer todo a la misma vez, que es bueno hacer una pausa y recordar que no podemos ser buenos en todo, que no podemos acaparar todo y hacer todo al mismo tiempo. Respetemos la etapa en la que nos encontramos. Muchas veces, por querer demostrarle a la gente todo lo que somos capaces de hacer, olvidamos disfrutar y agradecer la etapa en la que nos encontramos. Vive un día a la vez. Venir con mi esposo a una ferretería es como pedirle que me acompañe a mí a comprar ropa o zapatos. Vino a buscar algunas cosas que necesita para el taller de carpintería y también venimos por las ménsulas. Yo estaba buscando unas que son un tanto invisibles, casi no se ven, pero no habían. Así que al final me decidí por estas para que también mi esposo ya no tuviera que hacer ménsulas, ya que es un trabajo extra y un poco tedioso. Siempre que venimos se termina perdiendo en esta área.
Dice que lastimosamente solamente le alcanza para comprar los baratuchis. Lo que quisiera tener, lo que puedo tener. Sea rico, me voy a comprar una de estas maquinotas que utilizan estas brocas, ¿no? Para hacer huevos. Me han preguntado cómo es que mis contactos están en color rosa y vean, ya los venden así. Mi esposo los pintó con un spray, pero pueden comprarlos ya listos. Y aquí también encontramos el pegamento que utiliza mi esposo para poner esos platitos decorativos que tenemos en el área de comedor. Y amigos, estaremos haciendo una rica tinga de pollo. Es muy fácil de hacer. Lo único que hice fue poner a cocer media pechuga que ya tenía en el refri. La puse a cocer con un poco de agua, cebolla y sal. Y estaremos licuando con la misma agua de cocción de nuestra pechuga. Dependiendo de cómo te guste la tinga, si muy dulce o más picosita, agrégale la cantidad de capsu. Yo le agrego poquito y si siento que necesita más, lo agrego después. Y acitronaremos muy bien nuestra cebolla. Le voy a agregar una pizca de pimienta negra. Lo que le va a dar ese sabor exquisito a nuestra tinga son las hojitas de laurel, así que no las pases por alto. Y estaré reservando para una sopita el agua que nos quedó donde cocimos la pechuga. Y a pesar de que me agarraron las carreras, la comida ya está lista. Una rica tinga de pollo, unos frijolitos para comer unas tostaditas. Y también hice un poco de pozol blanco. Algún día les pasaré la receta, déjenla, investigo bien, porque esto ya solo señoras de alto rango lo hacen. Serví también un poquito de queso fresco chiapaneco. Mis nietas ya están listas para dormir. Mañana será un nuevo día.
que en esta semana mi mamá hizo 8 años de haber ido a la presencia de Dios y decidí grabarles un poquito. Fuimos con mi esposo y mi hija a dejarle flores. Siempre me llena un poco de sentimiento el venir a visitarla a este lugar y no poder ir a una casa normal. Mientras regresaba del panteón, me preguntaba qué sentiría mi mamá de poder ver y conocer a mi hija, una nieta que sería muy amada por ella. La muerte es un recordatorio de que esta tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos en este lugar. Estamos solamente de paso. No amontonemos muchos tesoros ni riquezas. El mayor fracaso del hombre sería tener éxito en aquellas cosas que nada valen en la eternidad. Les quiero enseñar este bonito regalo que me hizo mi suegra y son estas sandalias que para mí la marca Flexi es una marca muy cómoda para andar en casa. Mi suegra también es una fiel seguidora del canal. Gracias suegra por todo su apoyo y por todo su amor. Mi esposo se encuentra por aquí terminando las repisas que van a ir a la cocina. Y empezamos a quitar las repisas que estaban anteriormente, decirles que estas repisas ya las vendí. Mi esposo estuvo también pintando esta pared de la cocina, ya que estaba un poco manchada y ya le faltaba mantenimiento. La casa se volvió un caos en estos días y es que habían mil cosas tiradas y que andábamos instalando y quitando y bueno. No solo soy la doñita de las especias, también tengo que si chile ancho, guajillo, bueno, tengo mil cosas aquí y ya me propuse ordenarlo. Cuando vayan a poner repisas, les recomiendo más que utilicen este tipo de tornillos que estos. Estos porque se barren con mucha facilidad y pues después ya no pueden quitarlos o no pueden apretarlos bien. En cambio estos embonan directamente con un dado. Entonces una vez de que embona, ya no se sale y es más fácil ponerlos.
y amigos, así quedaron nuestras repisas, quedaron muy bonitas y la cocina se ve más luminosa. Quería grabarles un poquito más, pero el sol ya se había ocultado y para una buena calidad de video necesito que haya buena luz. Así que en el próximo video les voy a enseñar mucho más a detalle los avances de la cocina. Queda pendiente la puerta de este espacio, pero será en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme en otro video. Les mando un fuerte y cálido abrazo.